benvenuti a questa prima conference su Bruce Lee. E poi Marcos Ocagna, scrittore, noto autore, scrittore di diversi libri, addirittura mi sembra che abbia scritto 6 libri, un personaggio molto conosciuto nell'ambito della cultura del Piccolo Drago, e questa sera ci parlerà di un aspetto poco conosciuto, che è quello filosofico-culturale dell'arte del Piccolo Drago. Quindi è davvero un momento interessante. Vi consiglio di seguire attentamente le sue parole, perché ci saranno delle cose che sicuramente non avete conosciuto ancora. Quindi grazie Marcos di essere con noi questa sera. Ok, allora io passo la parola a Marcos Ocagna per iniziare la conference, appunto, sull'aspetto filosofico dell'arte di Bruce Lee, Jeet Kune Do. Grazie Marco. Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere venuti. Thank you very much. Muchas gracias a todos por estar aquí y especialmente a Alessandro por habernos invitado a este evento tan especial para nosotros en una ciudad tan significativa para Bruce Lee como es Roma. E ringrazio a tutti, ringrazio a Alessandro Colonese per averlo invitato in questa location molto speciale che è per Bruce Lee, Roma. Quando mi pidieron che diera una conferenza sobre Bruce Lee, pensé qué tema podría ser el más interesante. Cuando le han pedido de hacer una conferencia sobre Bruce Lee, se preguntaba qué cosa tiene de interesante. Siendo una conferencia que coincidía con un seminario de Jeet Kune Do por parte de Joaquín Marcelo. Justamente en coincidencia con una demostrazione de Joaquín Marcelo del Jeet Kune Do. Pensé que lo que más podría interesarle a los asistentes sería hablar sobre la filosofía del Jeet Kune Do desde el punto de vista de su mentalidad combativa. Él ha pensado de hablar de la filosofía del Jeet Kune Do desde el punto de vista del combatimiento. Todos conocemos muchas citas filosóficas de Bruce Lee. Dice, tutti conoscono molti pensieri filosofici di Bruce Lee. Pero una faceta que no es tan conocida es de dónde extrajo Bruce muchas de sus ideas a nivel filosófico para enfocarlas hacia la mentalidad en la lucha, en el combate. Ma non tutti sanno dove sono le fonti che le hanno dato ispirazioni per la filosofia che lui utilizza nel combattimento. Hay una anécdota que creo que es muy representativa de en qué consiste el Jeet Kune Do y en qué que define muy bien cuál es la mentalidad del Jeet Kune Do. Dice, adesso racconterà un racconto representativo per spiegare la filosofia del Jeet Kune Do. Cuando Bruce Lee ya era famoso por su personaje en The Green Hornet. Dice, all'inizio Bruce Lee era famoso in un personaggio de Green Hornet. Lo sapete tutti. Is it okay if I is os parece bien si digo los títulos en inglés? Todo el mundo los entiende? Io non li ripeto, no. Tanto lo capite tutti. Ah. Sì. Sì. Vale. En cierta ocasión una mujer se acercó a Bruce y le pidió que le enseñara alguna técnica o algunas técnicas que pudieran serle útiles para defenderse en la calle. Pues una donna se avvicina a lui y le chiede di insegnarle qualche tecnica per difendersi per strada. Fue una mujer, pero podría ser cualquier otro tipo de persona. Está una donna, ma poteva essere chiunque. Bruce la miró y le dijo, no. Bruce la guarda y le dice no. Los dos perderíamos nuestro tiempo. Tutti e due perdiamo il tempo. La mujer insistió y le pidió que le enseñara alguna técnica para poder defenderse en la calle. Quería defenderse, podía pagar las lecciones. La señora ha insistido, voleva imparare y voleva difendersi per le strade. Bruce siguió negándose y la mujer siguió insistiendo hasta que al final Bruce accedió y le dijo, vale.
hanno continuato un po' così, Bruce negava, lei insisteva, alla fine Bruce disse ok, facciamo. Bruce le planteó una situación en la cual le dijo yo te voy a atacar de esta manera y esta es la técnica que tienes que utilizar o la que tiene más sentido para defenderte. Bruce la ataca a la señora y le dice adesso te enseño la técnica que puedes utilizar para defenderte. La mujer repitió la técnica varias veces hasta que le salió bien. La señora repite esta técnica fin que es riuscita. Y cuando ella ya pensaba que estaba preparada, le dijo a Bruce Lee, bueno, no ha sido tan difícil, no ha sido para tanto. Cuando ormai aveva imparado, dice, bueno, no era così difícil. Entonces Bruce le dijo, vale, ahora vamos a hacerlo de verdad. Ah, Bruce Lee le ha dicho, ok, adesso facciamolo veramente. En ese momento Bruce entró en algo que sus alumnos llamaban una especie de estado alfa, como si se le pusieran los ojos en blanco. Adesso Bruce Lee inicia en un estado alfa con gli occhi bianchi. Simplemente era, estaba preparado para el combate. Così si è preparato il combattimento. Y llevó a cabo un ataque, lógicamente sin golpear a la mujer. Porta un combattimento senza farle del male a la donna. Pero con toda la intención de hacerlo real. Ma con intenzione di farlo reale. La mujer que había aprendido una técnica inmediatamente se sintió bloqueada por la situación, no supo reaccionar y se quedó totalmente congelada. La señora, aunque sapeva fare la técnica, è rimasta gelada, non ha reagito. Bruce le dijo, ¿ves por qué los dos estábamos perdiendo el tiempo? ¿Hai visto cómo habíamos perso el tiempo? Yo puedo enseñarte una técnica, pero no puedo enseñarte la actitud mental que tienes que tener ante el combate. Y lui ha dicho, puedo enseñarte la técnica, pero no la tu actitud mental para poder combatir. Cuando estaba escribiendo mi segundo libro, El Guerrero de Bambú, que es una especie de biografía filosófica de Bruce Lee. Cuando estaba escribiendo el segundo libro, El Guerrero de Bambú, me encontré con infinidad de referencias y de textos extraídos de una clase social que representaba perfectamente todos estos valores de la mentalidad en el combate. Ha trovato tanti testi per poter leggere sobre questa filosofia del combattimento. Esa clase eran los samuráis. Eran los samuráis. Hay un filósofo o un autor japonés que estaba considerado, porque ya murió, como la mayor eminencia dentro del Zen. Ha estudiado la máxima autoridad de uno que estudia el Zen. Y Bruce Lee tuvo acceso a las traducciones de los textos de los antiguos samuráis que este autor había realizado. Bruce Lee aveva acceso a questi texti que estudiaban los samuráis. Muchas de esas notas, algunas tienen 400, 500 años, Bruce las copió al pie de la letra, cambiando solamente unas pocas palabras. Bruce Lee copia todas estas cosas escritas, cambiando pocas palabras. En esto que voy a hablar, cada vez que diga la palabra zen o la palabra esgrima, Bruce convirtió esas palabras en Jeet Kune Do, en sus notas. Ogni volta que c'era escrito Zen o esgrima, lo transformó en Jeet Kune Do. Cada vez que se escuchan las palabras espada, Bruce las convirtió en herramientas naturales, los puños, las piernas. Ogni volta que se diceva espada, lui lo transformaba en puños, en calci. Casi todos los textos que tratan sobre el aspecto de la mentalidad en el combate de Jeet Kune Do están extraídos de estos textos de samuráis al pie de la letra. Ogni texto que parla del Jeet Kune Do sono stati estraídos da Bruce Lee da questi texti antichissimi. Hablamos de personas que cuando cometían el más mínimo error durante la lucha podían morir. Sí, samurái eran personas que
qualunque errore che facessero lottando potevano morire. Significava la morte per loro. Hoy en día esto nos parece una utopía, nos parece algo totalmente irreal porque en el gimnasio eso no sucede. Oggi non succede. Pero la mentalidad con la que Bruce Lee había ideado el Jeet Kune Do era exactamente esa. El Jeet Kune Do no era un juego, el Jeet Kune Do era para la calle, era para situaciones reales, era para defender la propia vida. Ma lui si è inventato il Jeet Kune Do per difendere la propria vita. Había un samurái llamado... C'era un samurai chiamato Yagyu Munenori, che stava considerato come una delle principali spade della storia del Giappone. Era considerato la migliore spada del Giappone. Él decía che il simple conocimiento técnico, il conocer técnicas, no te convierte en un maestro por muy bien que realices esas técnicas. Dice che il conocimiento técnico non te fa convertire in un maestro. Tienes que convertirte en uno con ello, tienes que fusionarte con tu arte. La persona debe ser tutta una con l'arte, una fusione. Por eso Bruce Lee en Enter the Dragon, le decía a su alumno, después de realizar una patada, ¿eso qué es? ¿Una exhibición? Le diceva ai suoi allievi dopo un calcio, ¿questo qué es? ¿Una exhibición? Tienes que sentir emoción aquí dentro. Debes sentir emociones. Tienes que convertirte en uno con lo que estás haciendo. Debes convertirte todo uno con lo que fai. Cuando el esgrimista maneja la espada como si no la manejara. Cuando uno utiliza la espada como si no la utilizase. Cuando se maneja de manera inconsciente. Cuando se utiliza en manera inconsciente, sin pensar, es cuando empiezas a alcanzar ese estado en el cual puedes empezar a considerar que dominas el arte al cual te estás entregando. A quel punto uno può considerarsi che domina l'arte perché si è fusionato tutto uno con la spada. Por eso Bruce decía en Enter the Dragon: yo no golpeo, ello golpea solo. Sucede de manera inconsciente. Porque lo fa en manera inconsciente. Eso es lo que Bruce había visto en esa mujer, que sabía que no iba a poder lograr, porque como él decía, es fácil enseñar técnicas a alguien, pero es muy difícil enseñar la actitud que hay que tener. Por eso le diceva la donna que no era posible enseñarle, era una pérdida de tiempo. Otro samurái del que Bruce extrajo muchas ideas, llamado Adachi Masahiro. Samurai ha extraído también dai samurai. Adachi Masahiro decía que el conocimiento técnico, el entrenamiento técnico es esencial. El entrenamiento técnico es esencial. Pero si no tienes entrenamiento psíquico, es seguro que vas a ser derrotado. Ma manca anche l'insegnamento psichico. Perché è sicuro che uno non vincerà mai senza la psicologia. Por eso tienes que estar preparado de tal forma que no te importe morir. Devi prepararti a non avere, non te deve importare di morire. Seguramente todos hemos oído hablar de el arte de morir, aprender el arte de morir. Dice, avete sentito parlare dell'arte di morire, de imparare a morire? Bruce se lo decía al detective ciego en la serie Longstreet. Se lo diceva un detective ciego. Esto era una idea que Bruce había extraído de Adachi Masahiro, narrada en una historia en la cual un maestro de la ceremonia del té. Lui lo ha extratto de un samurai que sucedeva en una ceremonia del té. Un maestro de la ceremonia del té ofende a un ronin, a un samurái. Ofende a un samurái. Y este le desafía a un duelo a muerte. Vengo desafiado en un duelo a muerte. El maestro de té no sabe nada del manejo de la espada y entonces va a buscar a un maestro de la espada para que le ayude con algún consejo para poder enfrentarse al desafío que tiene. El insegnante de té no sabía niente de combattere con la espada. Allora va a cercar qualcuno que le enseñase qualcosa, un consiglio. Este maestro le dice: yo puedo enseñarte algo, pero antes me gustaría pedirte que por favor me prepares un té. Dice: yo posso insegnarti, ma prima me devi preparare un té.
En ese momento el maestro de Te se olvida de todas sus preocupaciones, se olvida del combate, se olvida de todo lo que tiene y se entrega a su arte, que es el de preparar el té, como si no existiera otra cosa en el mundo. En quel momento lui se entrega a fare il tè, si dimentica delle preoccupazioni che aveva del combattimento, di imparare a usare un'arma, e si rilassa facendo questo tè. Quando termina, il maestro de esgrima le dice: "Ya no tienes nada más que aprender". Quando ha finito, il maestro le dice: "Tu non devi più niente che da imparare". Mañana cuando vayas a enfrentarte con tu adversario. Domani quando andrai a enfrentare il tuo avversario. Preséntate ante él con esa misma actitud con la que me has preparado el té. Preséntate con la misma actitud que hai preparado el té. Eso es el arte de morir. Questo è l'arte di morire. Al día siguiente cuando tiene lugar el encuentro con este samurái. Al giorno seguente se incontra col samurái. Y hace lo que le había dicho el maestro de esgrima. E fa quello che le ha detto il maestro de esgrima. El samurái ve en él esa tranquilidad y esa actitud que tenía como cuando preparaba el té. El samurái lo vede tranquilo con la actitud de preparar el té. Y se da cuenta de que ante él tiene a un verdadero maestro. Se rende conto que davanti a lui c'ha un verdadero maestro. Le pide perdón. Le chiede scusa. Y se marcha. Cogió esa idea y la llevó al detective ciego en Long Street. Bruce prende esta idea y la entrega al detective ciego. Probablemente muchos conocéis la serie que se está emitiendo ahora titulada Warrior, que se supone que está basada en las escrituras de Bruce Lee. Dice sí, conocen una serie que se llama Warriors, que está basada sobre las escrituras de Bruce Lee. Aunque realmente no tiene absolutamente nada de las notas que escribió Bruce Lee. No tiene nada de las notas de Bruce Lee. En las notas que sí escribió Bruce Lee. Las notas que invece ha escrito Bruce Lee. Él había pensado una escena en la cual un fabricante de ataúdes. Dice un fabricante de bare. Ofende a un pistolero. Ofende a un pistolero. Y este le desafía a un duelo. Ese desafía a un duelo. El fabricante de ataúdes pide ayuda al personaje de Bruce Lee. El fabricante de bare le pide ayuda al personaje de Bruce Lee. Y él le dice que al día siguiente, cuando se enfrenta al pistolero, tiene que mantener la misma actitud que mantiene en su trabajo cuando fabrica sus ataúdes. Y ha dicho, cuando te enfrenti, debes mantener la misma actitud cuando tú fabriques el tuo bare. Y ocurre lo mismo que en la historia con el maestro de la ceremonia del té. Es la misma cosa del maestro de la ceremonia del té. Estas eran algunas ideas que Bruce tenía en mente para transmitir a través de sus películas y sus proyectos cinematográficos. Esta era la idea de Bruce Lee que voleva transmitere en su film. Porque no quería simplemente mostrar técnicas marciales, quería darle un contenido emocional, una profundidad. Non voleva solo insegnare tecniche marziali, sino anche trasmettere emozioni. Lógicamente, cuando intentamos lograr esto, cuando ha logrado esto, hay diversas dificultades y obstáculos en el camino. Ci sono difficoltà e ostacoli. Che è lo che Munenori e después Bruce copiandole chiamava enfermedades che affectan all'artista marziale. Dice che questo sono delle malattie che affectan a un artista marziale. Una de ellas, por ejemplo, es el deseo de victoria. Una è il desiderio de victoria. Otra, el deseo de exhibirse. El desiderio de exhibirse. Todos conocemos, porque todos los que entrenamos hemos compartido algún momento en el gimnasio con algún compañero al que le gusta mucho exhibirse y demostrar cuánto sabe y lo bueno que es con alguna claro, patada. Todos nos enfrentamos en el gimnasio con una persona que le piace exhibirse, farse vedere, que es più forte. Pero en la época de los samuráis. En la época de samurái, exhibirte y equivocarte podía representar la muerte. No es como ahora en un gimnasio que a lo mejor te dan un golpe y bueno, te recompones.
En aquella época, sí, no. En aquella época un error era la muerte. Adesso obviamente no. Otra enfermedad es el hecho de jugar un papel pasivo. Una otra malattia puede ser haber un ruolo pasivo. Seguramente Joaquín, durante su curso, os insistirá repetidas veces en que el Jiu-Jitsu es un arte ofensivo. Hay que mantener una actitud ofensiva. La defensa. Joaquín, cuando ha enseñado Jiu-Jitsu, les habrá dicho siempre que es debe tener una actitud ofensiva. La defensa es agresiva. Dice, la defensa es agresión. La esquiva es ofensiva, siempre yendo hacia adelante. Ser en rimesa es ofensiva. Es ofensiva. En ese sentido, el verdadero maestro no tiene que demostrar nada a nadie. El vero maestro no debe demostrar niente a nessuno. No tiene necesidad de exhibirse. No ha bisogno de exhibirse. Lo único que busca es fundirse con su herramienta y ser uno con el arte que practica. Cerca de ser tutto uno con l'arte che practica. Había un autor llamado Eugene Herrigel. C'era un autore chiamato Eugene Herrigel che escribió un libro titulado Zen en el arte del tiro con arco. Escribió un libro intitulado Lo Zen nel tiro con l'arco. Y explicaba que había llegado un momento en el que había descubierto la forma técnica de soltar la flecha de tal modo que siempre diese en el blanco. Era riuscito a spiegare la tecnica per dar sempre nel bianco, nel centro. Su maestro, cuando vio esto, su maestro cuando lo ha visto, se negó a seguir enseñándole. Non ha voluto più insegnarle. Porque decía que estaba haciendo trampas, que lo que tenía que hacer era realmente ser uno con el arco, la flecha y el blanco y sentir lo que estaba haciendo, no recurrir a un mero truco técnico. Secondo lui stava sbagliando, non era possibile solo una tecnica, doveva unirsi con l'arma e diventare tutto uno. En ese sentido, Bruce insistía mucho en que en el Jeet Kune Do, en el combate, la eficacia es lo único que cuenta. En el Jeet Kune Do, Bruce Lee diceva que la eficacia era lo único que conta. Y decía en una entrevista, si alguien me desafía, yo me he mentalizado, así que más te vale que me mates antes de que... Dice, si qualcuno vuole combattere con me, yo me mentalizo y será mejor que me uccidi. El tema de la muerte es muy recurrente tanto en los samuráis como en la filosofía, en los escritos. La muerte es muy recurrente, sea en el samurái que en todo lo que ha escrito Bruce Lee. Y de hecho lo intentó reflejar una y otra vez en sus películas. Y él intentaba de inserirlo en el film. En Game of Death, por ejemplo, cuando se enfrenta a Kareem Abdul-Jabbar, dice que su mayor dificultad es que no le da importancia a la vida o a la muerte, que no le importa morir. En este film dice la cosa es que a lui no le interesa morir. Una de las máximas de los samuráis es que si tú vas al combate pensando en vivir, es casi seguro que morirás. Un samurái dice, si tú vas a combatir y pensas de no morir, seguramente muori. Pero si vas totalmente resuelto, sin pensar en la vida o la muerte, es muy probable que puedas salir adelante. Debe andar con decisión, sin pensar en morir o vivir. Seguramente andrà meglio. En esto juega un papel muy importante el ego. En esto c'è un ruolo importante el ego. Había un samurái llamado Odagiri Ichiun, del cual Bruce también extrajo muchas enseñanzas que luego convirtió en notas sobre Jeet Kune Do. Bruce Lee ha preso tanti insegnamenti e lo ha estratto di questi insegnamenti le ha scritto per il Jeet Kune Do. Y decía que él sentía un total desprecio por el ego. Lui sentía un grande desprecio por el ego. No había que recurrir ni a trucos ni a técnicas. No bisognaba recurrir a trucchi, tecniche. No es un entretenimiento.
no es un entretenimiento. O como decía Bruce Lee, el Kung Fu es Kung Fu, no es un juego de niños. El Kung Fu es Kung Fu, no es un juego. El verdadero luchador abraza la muerte. El verdadero luchador abraza la muerte. Una vez que está decidido, va directo hacia adelante, sin mirar atrás ni a los lados. Una volta deciso, va avanti senza guardare dietro o ai fianchi. Todo esto que os estoy comentando son escritos de los samuráis, pero también son escritos que se pueden encontrar en las notas de Bruce Lee sobre el Jeet Kune Do. Tutte queste cose le trovi sui samurai e anche scritto nei libri di Bruce Lee. Hay que ir totalmente resuelto a destrozar al enemigo. Bisogna andare decisi a distruggere il nemico. Para esto es muy importante no obsesionarse con una técnica. Per questo non bisogna pensare solo a una tecnica. Seguramente todos conocemos a alguien en el gimnasio que tiene una combinación ganadora. Dice, seguramente nella palestra uno ha sempre una combinazione che pensa che è quella più importante. O está obsesionado con meter un cierto golpe a su oponente a toda costa. O se obsesiona por solo un colpo. Pero esto es un error. Questo è sbagliato. Cuando el abad del templo en Enter the Dragon le pregunta a Bruce qué técnica esperas alcanzar, Bruce le dice tener no técnica. Dice avere no una técnica. Y entonces el abad le pregunta ¿por qué? ¿O qué es esto? El abad le quiere ¿por qué? Dice porque la palabra yo no existe. Porque él dice la palabra yo no existe. Es decir, estás totalmente fundido con tu adversario y respondes a cualquier situación que él te plantea. Debe ser tutto uno con el adversario y reagir a cualquier acción que él te propone. Solo que he podido ver 5 minutos del cursillo que estabais realizando antes. Ha visto 5 minutos del curso que habéis hecho. Pero Joaquín nos estaba contando que incluso el mejor en algo falla. Joaquín diceva, anche il migliore può sbagliare. Si tú solamente te centras en la técnica, no eres capaz de reaccionar de manera automática e instintiva. Pensi solo alla tecnica. Es muy probable que acabe recibiendo el golpe. Seguramente recibe el colpo. En Long Street hay una escena en la cual el detective ciego está atrapado y Bruce le dice que para liberarse le muerda. Dice que en este film del detective ciego a un cierto punto lui está atrapado, como no puede escapar. Bruce Lee trama a este detective de morder en el momento en que está venendo strozzato, de morder. Pero también le advierte, eso sí, no te obsesiones con la idea de morder porque esa es una buena forma de perder los dientes. Pero le advierte, no obsesionate de morder siempre porque puedes perder anche i denti. Por eso Bruce recurre muchas veces a la idea del espejo. Quindi lui recurre allo specchio. Es decir, tú tienes que responder como la imagen en un espejo. Tú debes responder como una imagen en el espejo. De forma automática, instintiva. Automáticamente instintivo. A Bruce le gustaba mucho la idea de un personaje ciego en sus guiones, en sus papeles, en sus ideas. A lui le piaceva questo personaggio ciego. Porque la persona ciega funciona mucho a base de instinto. Perché il ciego reagisce a base de istinti. Su personaje en La flauta silenciosa, en The Silent Flute, iba a ser un masajista ciego. El personaje en La flauta silenciosa era un masajista ciego. En otros de los guiones que había pensado, en altri, el personaje también era un protagonista ciego. Anche protagonisti ciechi. El detective de Long Street es ciego. El detective ciego. En Enter the Dragon, cuando él se encuentra, digamos, confuso porque le están atacando en la sala de los espejos. En Enter Dragon, que es un poco confuso porque lo están atacando en una sala de espejos. Lo que hace para recomponerse es cerrar los ojos. Per riprendersi, chiude gli occhi.
por eso, entre otras cosas, el Jeet Kune Do es como un viaje de autodescubrimiento. El Jeet Kune Do es un viaje para autodescubrirci. Al final de varios de sus proyectos cinematográficos. A la fine de tanti progetti cinematografici. El personaje protagonista se encuentra con un libro que en cada página tiene un espejo. El protagonista se trova con un libro y en ogni pagina c'è uno specchio. Porque es como una vuelta al origen, se ha encontrado por fin a sí mismo. Porque ritorna all'origine e a trovarsi a se stesso. Ha ido pasando por diversas pruebas, diversas dificultades. Pasa per diverse prove, diverse difficoltà. Hasta que por fin. Finché. Consigue encontrarse a sí mismo. Se trova a se stesso. En The Silent Flood. En The Silent Flood. Su personaje. El personaggio realmente es la voz de la conciencia, es como la voz interior del protagonista. È la voce interiore del protagonista que le ayuda a descubrirse a sí mismo. Lo ayuda a scoprire a se stesso. En el guión que había pensado Bruce, lógicamente los dos personajes, el suyo y el protagonista, interactúan. I due personaggi, el suo y el protagonista, interagiscono. Pero visualmente el espectador es como si no fuese a ver al personaje de Bruce, porque es la voz de la conciencia del protagonista. Pero no se ve del personaje de Bruce porque es la voz de la sua coscienza. Esta idea se repite en varias de sus películas y Bruce, cuando no conseguía materializar un proyecto, lo llevaba a una nueva idea, intentando poder desarrollar. Se ripete en tanti progetti e cuando qualcosa non poteva realizarlo comunque lo portava a altri. Todos hemos oído hablar de que el Jeet Kune Do es simple, directo y efectivo. Tutti sappiamo che il Jeet Kune Do è semplice, diretto y efectivo. Esto era una idea que Bruce había extraído del Zen. Questa è un'idea che anche ha estratto del Zen. Donde se explicaba que el arte. Dove si spiega che l'arte. Y en este caso en concreto se refería al Kung Fu. Se riferisce al Kung Fu. Deve essere simple, diretto e autosufficiente. Deve essere semplice, diretto e autosufficiente. Y como la eficacia es lo único que importa. E l'unica cosa che importa è l'efficacia. Da igual los medios que utilices para vencer a tu oponente. Es igual todas las técnicas que utilices para defenderte y vencer verso una otra persona. Había otro samurái llamado Tsukahara Bokuden. C'era un otro samurái. Tsukahara Bokuden, que era el que había, digamos, fundado la escuela de la no esgrima. Aveva fondato la scuola della non sgrima. Y en uno de sus textos refleja cómo en cierta ocasión tuvo un duelo con un oponente. E parla de en una ocasión ha avuto un duelo con un oponente. Que le desafió a pelear y entonces Tsukahara Bokuden le dijo. Lo desafía a luchar. Mi arte consiste en derrotar al adversario. Pero no necesariamente en vencer al adversario. Ma non proprio en vincere, ma. Entonces le invita a subir a una barca, ir a una playa y tener allí un desafío. Lo invita a salir a una barca, lo porta a una spiaggia y a ver allí el desafío. Cuando llegan a la playa, su adversario baja de la barca. Arrivano alla spiaggia, scendono dalla barca. Y Tsukahara Bokuden da la vuelta al bote y se marcha remando. El samurái gira el bote y se ne va remando. Es lo que él llamaba también la escuela de no espada y Bruce reflejó en Operación Dragón diciéndole a su adversario. Y esto dice la escuela de la no espada. Y Bruce Lee en el Enter the Dragon. En Enter the Dragon le pide que suban a una barca. Le chiede di salire su una barca. Vayan a una playa. Van a una spiaggia. Para tener allí el desafío. Per desafiarse en esta spiaggia. Cuando su adversario baja a la barca, todos sabemos lo que ocurre.
quando l'avversario scende dalla barca, tutti sapete che cosa è successo. Es lo que Bruce llamaba el arte de luchar sin luchar. E questo era l'arte di lottare senza lottare. El mismo samurai del que hablaba antes, Jagin Munenori. Lo stesso samurai habla de no solamente la eficacia, sino también, bueno, el tema del ego es muy recurrente. Habla del ego. Munenori tenía dos monos. Lui aveva due scimmie. Y los monos tienen una naturaleza muy imitativa. Le scimmie sono molto imitatrici. Y de verle practicar todos los días, acabaron desarrollando una cierta habilidad en el manejo de la espada. E anche loro si sono imparati a usare la spada. Un día un samurái vino a desafiar a Munenori. Un giorno un altro samurái viene a desafiarlo. Y este le dice: antes de enfrentarte conmigo, tienes que enfrentarte con uno de mis monos. Y lui le dice: prima de enfrentarme, devi enfrentarte con le scimmie. El samurái está muy ofendido porque el le parece un insulto. Gente, me está insultando. Pero accede. Pero vabbè, lo fa. Y el mono. La scimmia. Le vence a base de distraerle, engañarle, jugar con él, tomarle el pelo. Ah, la scimmia gioca, lo prende in giro. Totalmente humillado y derrotado. Lui si sente humillado e ha perso. Munenori le dice que se vaya y que cuando haya pasado algún tiempo más de entrenamiento, vuelva. Munenori le dice: vabbè, vai via e quando hai ancora allenato un po' meglio puoi tornare. Passa un tempo di pratica, vuelve. Passa il tempo, pratica e ritorna. Se presenta frente al mono. Se presenta un'altra volta davanti alla scimmia. Pero esta vez su actitud mental y su preparación hace que el mono acabe soltando el arma y marchándose. Pero con una actitud mental que el mono suelta el arma y se va. Lascia l'arma e se ne va. Munenori le explica que su actitud mental ante el combate es lo que ha cambiado. Munenori le dice: es la tu actitud mental que es cambiada. Cuando Bruce escribió el guión de The Silent Flute. Cuando ha escrito el libro. El film. Cuando escribió el guión de. El flauto silencioso. Incluyó la prueba del ego. Incluye la prueba del ego. En la cual el protagonista tiene que enfrentarse contra una serie de lo que él denominaba el hombre mono. Se debe enfrentar con el hombre mono. Y precisamente representaba esta idea, extraída de esta historia. Esta idea la presa da questo racconto del samurai. Independientemente de los samuráis, porque no todos son samuráis en el Kikundo. Dice, oltre al samurai, perché non è tutto dal samurai. Había un autor, un psicólogo alemán. C'era uno psicólogo alemán. Llamado. Tedesco. Llamado Fritz Perls. Fritz Perls. Que había, según él, descubierto lo que se conoce como terapia gestal. Lui aveva scoperto la terapia gestal. Porque decía que él no había inventado la gestal, que la había descubierto, igual que nos decía que él no había inventado un estilo. Porque lui dice: non ha inventado niente, lo ha scoperto. Anche Bruce Lee diceva que lui non aveva inventado, lui lo aveva scoperto. Era un terapeuta que trataba a sus pacientes. E lui trattava a sus pacientes con un método en el cual lo que hacía era enfrentarles a sus miedos. El suo metodo era far enfrentare a queste persone con le sue paure. Y de esta forma hacía que ellos se autoexplorasen a sí mismos y fuesen descubriendo las cosas que tenían en su interior y hacerlas salir. Così ognuno scopre a se stesso e cerca di far uscire tutte le sue paure. La serie Longstreet. La serie Longstreet. El episodio que protagonizó Bruce. Un episodio que c'era Bruce Lee. Es prácticamente un ejemplo perfecto de todas las fases por las que se sigue a través de la terapia Gestalt. Es un ejemplo de todas las fases que se siguen con esta terapia de la Gestalt. Es decir, el personaje de Bruce hace descubrir al detective ciego las cosas que él ya tenía en su interior.
il personaggio di Bruce Lee fa scoprire al detective ciego quello che lui già aveva. Por eso le dice, yo no puedo enseñarte, solo ayudarte a explorarte a ti mismo. Dice, yo no puedo enseñarte, yo puedo soltanto enseñarte o guiarte a explorarte stesso. Y todo esto le hacía descubrirlo a base de hacerle distintas preguntas. Y esto lo faceva a través de domande. Una idea que repetía mucho y que él consideraba fundamental y que es fundamental para el Jeet Kune Do. Tienes que vivir en el ahora. Repetía mucho la idea de vivir adesso. Y tienes que autocuestionarte constantemente. Y debes farte siempre domande. Esto es fundamental para el Jeet Kune Do. Es fundamental para el Jeet Kune Do. Sin engañarte a ti mismo. No debes mentir a ti mismo. Porque como decía otro de los samuráis de los que hablaba antes, un altro samurai diceva: el Jeet Kune Do, el arte de la esgrima. El Jeet Kune Do, el arte de la esgrima. Tiene una doble función. Ha una doppia funzione. Se dirige contra el oponente. Se. Se dirige contra el oponente. Se utiliza contra el oponente. Ah, se utiliza contra el opuesto. Pero también contra ti mismo. E contro te stesso. Porque por un lado te sirve para llevar a cabo tu objetivo de acabar con él. Da una parte puoi ottenere il tuo obiettivo di finire con l'avversario. Dall'altra. Pero si te equivocas. Ma se sbagli. Si tienes algún momento de duda. Se hai dei dubbi. De vacilación. De incertezze. Lo vas a pagar caro, seguramente con tu vida. Lo pagherai molto caro, anche con la tua vita. Por eso también se dirige contra ti mismo, porque te enseña cosas sobre ti mismo. Contro te stesso e ti insegna cose, le cose tue. Vale. Por eso es muy importante el hecho de no solamente vivir en el ahora, sino llevar a cabo la práctica de la manera más real posible. Non soltanto bisogna vivere nell'adesso, ma anche portare la pratica in un modo reale. O como decía Bruce, come diceva Bruce, non puedes aprender a nadar si no te metes en el agua. Non puoi imparare a nuotare se non entri nell'acqua. Y el Jeet Kune Do vale eso. E il Jeet Kune Do vale questo. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por escuchar. Gracias.